1989, Lino Oviedo logra la rendición incondicional de Alfredo Stroessner. 1996, funda el movimiento UNACE, Unión Nacional de Colorados Éticos, y es arrestado por primera vez por orden de Juan Carlos Guasmosi. 1997, cuando queda demostrado su liderazgo al triunfar en las internas coloradas, Guasmosi ordena su arresto por segunda vez. 1998, Raúl Cubas, quien reemplazó a Lino Oviedo en la fórmula, gana las elecciones por el 56% de los votos bajo la consigna "Tu voto vale doble", con la promesa de liberación a Lino Oviedo. 1999, el legítimo gobierno de Raúl Cubas es desestabilizado y Lino Oviedo se refugia en la clandestinidad, acusado de crímenes de los que luego fue absuelto. 2000, Lino Oviedo es capturado y encarcelado en Brasilia. 2001, el 17 de diciembre, el Tribunal Supremo del Brasil, en fallo unánime, rechaza la extradición de Lino César Oviedo, calificándolo de perseguido político. 2002, diciembre 17, en el exilio funda el partido UNACE, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. 2007, el 6 de septiembre, sale en libertad e inicia la campaña como candidato a presidente de la República por el partido UNACE. 2008, en las elecciones del 20 de abril, obtiene más de 400.000 votos y queda en tercer lugar, consolidando su representación parlamentaria. 2013, será nuevamente candidato a la presidencia para dar a la ciudadanía todo lo que ha proyectado desde su retiro como militar.